Bienvenido a Test Drive, el programa donde vas a ver toda la información necesaria sobre los vehículos del mercado nacional. Vas a tener toda la información necesaria para poder tomar una decisión a la hora de comprar un vehículo cero kilómetro. Así mismo, Luis, y hoy de la mano de nuestros amigos de Vicar vamos a estar presentándole una camioneta realmente muy bonita, muy completa. Con nosotros hoy la Honda HR-V. ¿En qué segmento entraría la HR-V? Y mira, Luis, yo creo que hoy por hoy las terminales automotrices tienen tantos modelos que de repente ya los segmentos ya se volvieron subsegmentos, pero yo creo que sería una mini SUV. Una mini, un crossover. Un crossover, mini USD. Es un vehículo un poco superior a un auto, pero todavía inferior a una SUV propiamente. Claro, de tamaño completo. Que en el caso de Honda tenemos la HR-V. La Pilot. Que es esta, la Pilot y la Ridgeline, que sería la pickup que la CR-V, esa es la que quería decir. Le dije HR. Bueno, sí. Pero es un vehículo un poco superior a un auto en cuanto a tamaño, a despeje del suelo y tal vez prestaciones para el tipo de calle que tenemos en Asunción. Sí, es lo que últimamente las marcas han estado evolucionando, mezclar sedanes con camionetas al mismo tiempo y tratar de juntar los dos mundos y hacer una fusión de funcionalidades. Por ejemplo, en este caso, este vehículo que tiene la funcionalidad de un auto, la prestación de una camioneta y es una fusión entre los dos. Eso es. Yo creo que para la ciudad, para una señora, es un auto ideal, ¿verdad? Tiene todos los aditamentos de seguridad necesarios, tiene un buen motor, vamos a estar conociendo precio, garantía, calidad del vehículo, vamos a probarlo en la pista del Kartódromo Ñuguazú, que amablemente nos prestaron el lugar para hacer la prueba de este vehículo, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar también de lo que vemos, ¿verdad? Claro. No solamente... En cuanto al diseño, los detalles, qué caja de velocidades trae, qué motorización, qué potencia, lógicamente los equipos adentro, qué da, qué no tiene, qué tiene... Completo. Bueno, y hoy empezamos el programa, este es nuestro primer programa, empezamos con una marca japonesa de primera línea, ¿verdad? Una marca conocida en el deporte automotor, sí. En Paraguay, muchísimos Honda Civic Type R corriendo a nivel internacional. A nivel internacional y en nuestro campeonato. Por todos lados, McLaren, sí. Honda, ¿verdad? Cómo no acordarse de Ayrton Senna cuando uno habla de Honda, ¿no? Al llegar acá ya vimos luego una foto de Ayrton Senna, bueno... Obviamente estamos en la casa de Honda, en la casa de la marca japonesa y bueno, vamos a ver el auto. ¡Vamos! Bueno, vamos a arrancar con lo básico, ¿verdad? Lo primero que ves, el amor a primera vista, está en el diseño del vehículo. Yo creo que... El amor entró por el ojo. Yo creo que este cumple todos los requisitos necesarios para eso, ¿verdad? Se ve una trompa bastante agresiva, tiene esos deflectorcitos ahí abajo que siempre le quedan bien a los vehículos. Sí, luces auxiliares. El sistema de faro es el halógeno normal, no trae esas lupas nuevas todavía, ¿verdad? Está muy lindo el diseño del faro, o sea, no se ve fuera de lugar nada, está bastante es como elegante. Están haciendo las grandes terminales ahora que todos comparten un mismo diseño general, tanto sea la HR-V, la Accord, el Civic, todos tienen una cierta similitud en todos los diseños. Sí, tiene una parrilla bastante grande, no es una toma de aire esto todavía, la toma de aire está acá, la entrada a los radiadores. Muy tiene la lucecita de esa abajo. Muy agresivo el diseño. Sí. Los señaleros lo tienen acá adentro y en los espejos. Los espejos. Es un diseño bastante sobrio. Pero bastante agresivo al mismo tiempo, ¿verdad? Un toque de deportividad también, viene como, pude fijarme ahí también, el picaporte de la puerta trasera, por ejemplo, está escondido para que tenga un aspecto más de coupé, de dos puertas. Sí, y el techo va en caída hacia abajo. El techo va en caída, sí, es como... Una moda que entró, sí. Yo creo que desde la BMW X6. Desde la X6, comenzaron a hacer sedanes transformados en camionetas. Todos los autos empezaron a hacer lo mismo, o sea, está... Pero es algo que funciona, algo que funciona. Es un segmento que fueron pioneros la gente de 9B, pero todos adoptaron el mismo principio. Sí. Y bueno, vemos este vehículo en diseño bastante elegante, bastante sobrio. En este color queda muy lindo. El color que nos van a prestar para ir al Kartódromo es otro color, o sea, ya está el auto allá afuera, está muy lindo también el gris plomo.
es extremadamente lindo. El blanco es muy lindo. ¿Y qué decir, Luis, si vemos qué impulsa a esta bestia? Vamos a mirar el motor. Quédate ahí, después de la pausa, seguimos viendo más sobre la HRV.